Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, это не раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евмекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерном чемодане стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. Автопад. Вниз на уровень 5, потом вверх по лестнице. Thank you.
Левая сторона! Поднимите в левую сторону! Наведи на них фланговый огонь!
Основной торговый этаж вон туда. Давай, Дима. Thank you.
держать его в достижимом радиусе. Он покидает здание! Ё-моё, шевели! Ты, двигай! Пойдем под обстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Thank you.
же херня, бля! Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля! Топор лишь ему, где факел? ¿Cuándo fue eso? Hace 10 horas. 80.000 muertos. La zona cero fue la bolsa de Euronext. ¿Qué tal sienta? ¿Cree que quería esto? Los de la CIA estáis mucho peor de lo que me habían dicho. Intento evitar que pase lo mismo en Nueva York. ¿Quién cree que lo hizo, sargento? El PLR y Solomon. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto ruso y sabemos que Dima estaba en el país en ese momento. ¿Se da cuenta de lo que parece? Dima intentaba impedirlo. La bomba de París debió ser de las que faltaban. Y una mierda. ¿Y luego qué? ¿No dejó usted que pasara? Sargento, intente recordar. El banco dijo que la bomba de París tenía que ver con el banco. No puede ser, Dima. No puede ser. Estoy esperando. Enviamos una señal de socorro. Junke 3, parte de la compañía Charlie, primero de tanques, vinieron a buscarnos. Miller vino a buscarnos. Es hora de marcharnos. Miller, deja de jugar. No te preocupes, Miller. Estarás de vuelta para su cumpleaños. Aquí, Junker 6, necesitaremos autorización de misión para el objetivo Hunter. Avancen e informen. Cambio. Recibido, Junker. Avanzamos hasta la línea de partida e informamos. Fuera. Recibido, Junker. Miller, permanece en su carril. ¡Cielos! ¿Qué es eso? Esos parecen BM-21 soviéticos. Artillería de cohetes antigua. Pero se aciertan, nos joderán el día. A todas las unidades, Junker habla. Los exploradores informan de tanques del PLR. El antiguo de su compañero. Miller, ¿has oído? En posición. Comprendido. Conductor, avanza a toda velocidad. Estamos preparados, Vichy está centrado, tío. De acuerdo, estamos preparados. Junker 3-1 y 3-3, ¿algún contacto visual? Informe, cambio. Negativo, aún nada. De acuerdo, y ahora en adelante todo el que veamos es un enemigo.
están bien entrenados. No rompen filas. Esa maldita colmena. De acuerdo, Miller. Marcad el objetivo con láser. Yunque 3-1, marcamos vuestra posición. Apoyo aéreo inminente en 5 segundos. Atento, allá vamos. Super 1-1, Bulldog 3-3, salida completada. Análisis de daños mínimos sobre la posición enemiga. Nos quedamos en combustible y nos largamos. Cambio. Recibido 3-1, informaremos a Ultra 3-4 y buscaremos una alternativa para otro ataque, corto. Junke podría tener que encargarse de esto y ajustar el ataque sobre la posición BDM. Cambio. ¡Cargando hit! A todos los mismos, Junke. ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Conductor, avanza a toda velocidad! ¡3-2 ha sido abatido! Yunque 6-6, 3-2 ha sido alcanzado. 3-2 eliminado. Está ardiendo. A todos, Víctor, mantenerte en ataque. Identificados múltiples BMD. Identificados antitanque. Identificadas tropas. Saben lo jodidamente cerca que está. ¡Atraviésalo, Miller! ¡No pares! ¡Junque, nos acercamos a la red! Recibido todas las unidades. Continuad el ataque al campamento. ¡Ahí, en el lado norte! ¡Vamos! ¡Tropas! ¡Parcial! ¡75! ¡Junque 3-3, persiguiendo enemigos a pie! ¡Sácanos de aquí! Lo han disparado.
comienzo de derecha a izquierda. Tanque identificado. T-72, atacando. Identificado segundo tanque. ¡Huyen! ¡Los perseguimos! ¡Ahí! ¡El fuego se mueve hacia la izquierda! ¡Lo veo! ¡No os apretujéis! ¡Mantened los espacios! ¡Vehículos identificados justo delante! ¡Dispara! ¡Dispara el sabor! ¡Emboscada! ¡Tanques! ¡En la línea de... ¡Nos han localizado! Campamento enemigo atacado y destruido. Continuamos la misión. Cambio. Recibido. Avances hasta la carretera y continúen con la misión. Cambio. Recibido. Sácanos, Miller. Terreno abierto por delante. Mejor cargar el sabor.
¡Objetivo destruido! ¡3-3! ¡Permanece en la formación! Vehículos e infantería enemiga atacados y destruidos. ¡Cambio! Recibido. Giren al oeste y avancen hasta la carretera. Informe cuando alcancen el punto de control. Corto y cierro. Permaneced alerta. Dios mío. B1 acaba de soltar la carga. Mejor ellos que yo, tío. Junke 6634 está en el punto de control, pista de despegue. Recibido, continuamos con la misión, corto y cierro. De acuerdo. No perdamos la concentración. Mira esta mierda. ¿Por qué no atravesamos por el desierto? Esto es de locos. Porque nos dijeron que no lo hiciéramos. Junke 66, aquí 33, estamos en el punto de control Kilo, cambio. Recibido 3-4, tienen permiso para dirigirse a Alter. Informen cuando estén listos. Cierro. Hay algo ahí delante. ¿Qué es esto? Necesito contacto visual, Miller. Sube ahí arriba y compruébalo. ¿Qué coño está haciendo ese tío? Parece alguien del equipo de Hatcher. ¿Son de transporte? Nah, ingenieros. Que alguien le diga a ese tío que estamos en guerra. Nos emboscaron y acabaron con nosotros antes de que estuviéramos listos. Necesito que alguien llegue a Tenor y que lo active. Alguien tiene que ir ahí fuera, pero no voy a ser yo. ¡Fuego de contención! ¡Ve de una cobertura a otra! ¿Son de transporte? Ah, ingenieros. ¿Qué
que alguien le diga a ese tío que estamos en guerra. Nos emboscaron y acabaron con nosotros antes de que estuviéramos listos. Necesito que alguien llegue a ti y que lo active. Alguien tiene que ir ahí fuera, pero no voy a ser yo. ¡Jodido! ¡Pelear! Nos emboscaron y acabaron con nosotros antes de que estuviéramos listos. Necesito que alguien llegue al reclutador y que lo active. Alguien tiene que ir ahí fuera, pero no voy a ser yo. Cobertura, otra.
tipo de hatch. ¿Son de transporte? Vamos, aprieta el detonador. Esa onda de choque me va a hacer vomitar. Así se hace, hermano. Buen trabajo. Deberías cobrar la paga de ese tío. ¡Has hecho su trabajo! ¡Vuelve al tanque! ¡Se necesitamos en el 50! ¡Cerca del vehículo deportivo!
¡Esto es una locura! Estaban atrapados en el banco. Sí, y se agotaba el tiempo. Igual que ahora. Así que llegaron a la ciudad. ¿Dónde fue eso? Había una plaza afuera. Teníamos la bomba nuclear dentro del banco, esperando a que llegaran Miller y Junke 3. Les llamé por radio. Necesitaba saber cuándo llegarían los refuerzos. Dijeron que en 3 minutos. Que llegarían en 3 minutos. ¡Lanzacohetes identificados! ¡En el
¿Era un tanque? Sí, yo también lo he visto. El banco está por ahí. ¡Dispara y ajusta! Yunque 3-4, rebelde 1-3, volvemos. ¿Dónde está los demás? No hay nadie. Solo nosotros. Recibido. Atención, hay tanques convergiendo frente a la plaza. Recibido. Los hemos visto. Preparaos para largaros de aquí. 3-4, rebelde 1-3. Estamos defendiendo el vestíbulo principal. Podemos ver los datos del PNR avanzando de nuevo con misiles pesados. Cambio. Comprendido. ¡Vamos a por esos cabronazos! ¡Avanza! ¡Adelante! ¡Vamos! Señor Miller, ¿no? Los americanos, esos recuerdos. ¿Es de su hijo? Puedo ver el nombre. Johnny Miller.
Espero que no lo eche mucho de menos. Los niños se encariñan con estas cosillas. Pueden llorar durante días cuando las pierden. ¿Sabe por qué? Porque estos pequeños objetos les recuerdan que son amados. Pero la pérdida formó parte de hacerse mayor, ¿verdad? Crecer consiste en aceptar la inevitabilidad de la muerte. La inevitabilidad, señor Miller, de la muerte. Me lo dijo mi padre. Así que usted será un héroe para sus hijos. Espero que les sirva de consuelo. Amadei, Ezem. ¡Qué vergüenza! ¡Venís a nuestro país a matarnos! ¡Y nosotros somos los terroristas por tratar de proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo! ¡Pagaréis un precio por esto! Bonita imagen, ¿verdad? Es desagradable, pero no conecta a Solomon con la bomba. ¿Qué más tiene, sargento? ¿Qué más tengo? ¿Qué más necesito? Acaba de verlo asesinar a Miller. Miren el espejo, sargento. Sus huellas y las de su amigo Dima están por todas partes. ¿Es un maldito poli o no? Vamos, ¿de qué lado está? Mire, estaban en la habitación en la que se grabó este vídeo. En el banco en el que se encontraron las bombas. Sí, correcto. Descubrimos 3 soportes nucleares, mapas rotos. Solomon estaba en el monitor con Al-Bashir. El edificio ha desaparecido y sus pruebas también. No tiene nada. Sí. De acuerdo, ¿cuándo ha sido? ¿Estás seguro? Vale, gracias. Por lo visto, uno de los alias de Solomon acaba de aparecer aquí en Nueva York. Ahí lo tiene. Supongo que su historia encaja. Al-Bashir fue muy claro sobre que Solomon era su mano derecha. ¿Lo fue? ¿Cuándo? Cuando le perseguimos. Campo y yo.